estamos en el 11º Simposio Nacional y 8º Internacional de Expertos en Finanzas. Nos encontramos con el señor Javier Estrada, a quien le vamos a hacer algunas preguntas de la ponencia que acaba de dar. La primera pregunta es, ¿qué perspectivas ves de mediano plazo de inversión en Colombia, dados los niveles de riesgo existentes hoy en día? Bueno, creo que las perspectivas son muy buenas. En realidad, una de las cosas que yo mostré durante la presentación era que cuando uno mira los países que mejor les fue en términos de la bolsa en los últimos 20 y pico de años, los 5 países mejores son los 5 países latinoamericanos que están en el índice y Colombia es uno de ellos. O sea que mirando para atrás le ha ido muy bien y yo creo que las perspectivas son incluso a mejorar. El año 2013 fue malo para los mercados emergentes en general, en el 14 las cosas vienen un poco mejor y mirando más adelante yo creo que van a mejorar incluso más. Latinoamérica en general está mejorando, con algunas excepciones, y Colombia es uno de los países que más ha mejorado últimamente, por lo tanto las perspectivas me parecen muy buenas. Bueno, la siguiente pregunta es, analizando los tratados que se están haciendo ahorita para firmar la paz en Colombia, ¿eso podría contribuir a que la calificación que le otorgan los calificadores de riesgo al país como tal aumente? Sí, creo que sí. Desde ya, la paz es siempre buena y cuando uno piensa en riesgo político, muchas veces uno piensa en conflictos. A países como Israel, por ejemplo, durante muchos años, desde el punto de vista de la inversión, fueron considerados países emergentes simplemente por su alto riesgo político y su alta probabilidad de conflictos, mientras que países como Colombia, un poco fue más o menos la misma historia. Israel se graduó, entre comillas, de país emergente a país desarrollado, hace, de acuerdo a Morgan Stanley, hace solamente un año y medio, y esto fue, en cierta forma, porque el riesgo político todavía persiste, pero cualquier otro riesgo en Israel es mucho más bajo. Por lo tanto, creo que sí, que obviamente la paz va a bajar el riesgo político y esto va a mejorar las perspectivas de Colombia. Y una última pregunta. Acuerdos que nos están haciendo ahorita, como el MIDA, que pretende la integración de diferentes países latinoamericanos, ¿podrían diversificar un poco el riesgo y volver los países latinoamericanos como más atrayentes a los inversores? Sí, es probable. Yo creo que hoy por hoy es muy fácil diversificar desde cualquier país del mundo. Hoy uno puede comprar un instrumento financiero que le da exposición a 20 y pico de países emergentes. Uno se puede exponer a cada país en particular. Yo no soy muy convencido de todas estas bolsas locales. Yo creo que el mercado es cada vez más global, es cada vez más fácil invertir en cualquier país desde cualquier lugar, invertir de manera diversificada de cualquier lugar. Por lo tanto, estas son iniciativas buenas, pero yo creo que hoy la posibilidad para el que quiere invertir en un país concreto y en carteras diversificadas de países emergentes ya existe. O sea que de alguna manera sí sería bueno crear como un instrumento carteras colectivas de diferentes países emergentes, como tú decías, que el riesgo de los países emergentes conjuntos es menor que en países desarrollados. Sí, bueno, yo creo que en todas las inversiones que uno típicamente considera individualmente riesgosas, lo mejor es diversificar y hoy por hoy esta posibilidad de diversificación en mercados emergentes existe. Ha existido hace un tiempo y existe hoy a través de montones de instrumentos financieros, de fondos de inversión, fondos indexados o ETFs, todos esos permiten exposición diversificada a países, regiones, incluso al conjunto de mercados emergentes.